de hoy les voy a dejar la unión de todas las escalas pentatónicas con la primera y segunda cuerda. Es una frase que me gustó mucho y bueno, se las voy a pasar a todos ustedes. Sí o sí hay que saber las escalas pentatónicas desde la primera posición hasta la quinta, ¿no? Se las voy tocando. Escalas pentatónicas debajo, así las estudian, y la frase va a utilizar solamente primer cuerda y segunda. De la primera posición, que va a ser al aire, es esta. Vamos a tocar primer cuerda en el traste 3 con dedo 3 y primera al aire. Segunda cuerda en el traste 3, segunda cuerda en el traste 1. Segunda posición. Vamos a tocar primera en el traste 5 con dedo 3 y primera en el traste 3 con dedo 1. Segunda en el traste 5 con dedo 3, segunda con traste 3, segunda cuerda en el traste 3, dedo 1. Entonces, primera y segunda, hasta ahí me quedaría. Voy memorizando. Luego para la, ¿no? Para la. Ahora viene, primer cuerda en el traste 8 y primer cuerda en el traste 5. Segunda cuerda en el traste 8 y segunda en el 5. Hasta ahí tengo tres posiciones ya. Como práctica me voy subiendo y bajando. Ahora viene esta posición. Bueno, y vamos a utilizar la primera cuerda en el traste 10 y la primera en el 8. Segunda en el traste 10 y segunda en el 8. Nada más. Entonces, hasta ahí tengo. Bien, la siguiente posición. Esta es la escala pentatónica y la nota es primera en el traste 12, primera en el 10, segunda en el 13, segunda en el 10. Hasta ahí todo. Siguiente posición, que es la misma que toqué al aire. Ahora viene primera en el traste 15, primera en el 12, segunda en el 15 y segunda en el 13. Entonces, primera en el 17, primera en el 15, segunda en el 17 y segunda en el 15. Y después vuelvo a hacer la otra. Primera en el traste en el 20, 20 y primera en el traste 17 y segunda en el 20 y segunda en el 17. Y bueno, y después estiro la segunda cuerda en el traste 20. Entonces, toda la frase bien lenta.
utilizando pentatónica menor de La. Saber bien los diagramas me va a permitir a mí improvisar mejor. Lo voy a hacer los diagramas bien lentos. Velocidad en la guitarra para poder improvisar y para conocer más el instrumento. Así que bueno, espero que lo saquen, que se diviertan y que les haya gustado. Me voy a ir tocándola a una velocidad lo más rápido posible. Chao, gracias.